Bienvenidos al Imperio Esclavista del Enano Cachondo, del Enano del Caos, de Mini Mazinger Z, que está dispuesto, como siempre, a traer unos buenos esclavillos para sus minas y unos buenos trabajadores también esclavos, eso sí, que un poco más especializados, cobran una paga más en forma de comida adicional, o sea, ellos cenan al menos, los otros solo desayunan y con eso pueden fabricar esas armas que nos hacen falta para que nuestro imperio florezca gratamente. Vamos a ver por qué teníamos que retomar estas posiciones de estos ogros infames que nos han conquistado este asentamiento, matando a todos nuestros esclavos y comiéndoselos, y eso no podemos permitirlo, porque si alguien mata a los esclavos nuestros, somos nosotros, hostia, que para eso somos los dueños. Vamos a ver, vamos a atacar, creo que hay que esperar un turno. El castellano cachondo la había dado varicela, ya está aquí, se ha quedado la cara un poco muy perjudicada, pero después de seguir una cuarentena ya está disponible para nosotros, así que vamos a mejorar, a ver qué tenemos por aquí. Debemos hacer también, empezar a diseñar ya la economía un poco mejor también, aquí en el edificio principal. Es hora de librarnos de un edificio. Podríamos incluso quitar... Es que lo que pasa es que aquí podemos reclutar en un momento dado a cualquiera. Podríamos quitarnos esto, que no está mal, porque le quito a los que vengan aquí un 25% y tenemos... En realidad, la batería estremecedora, bueno, al final casi nunca es muy efectiva, porque cuando la disparan los mamones se retiran. Y no está mal, ¿no? Pero aquí hay un edificio especial, que es este, el centro urbano antiguo, que hay que hacerlo sí o sí, porque nos va a dar además 2 de centauro de enano del caos de desgarradores de guarnición, nos va a dar una bonificación a toda la facción de rango al héroe al reclutarlo de centauro, desbloquear reclutamiento en todas las provincias, menos 10 de mantenimiento, total, una serie de mejoras que hay que hacerlo. Y también tenemos que hacer una red de templos de Hasut para empezar ya a conseguir mucha influencia, 10 por turno, ¿vale? Además nos da capacidad reserva en la magia 3, más 3, relaciones diplomáticas más 10 con los enanos del caos, etcétera, etcétera. Así que vamos a intentar, pero claro, como siempre, nuestros esclavillos se van muriendo por el camino y esta gente está además acelerando el proceso. Vamos a pasar el turno. Convoy, a ver, teníamos uno en marcha. Llegando al destino, vamos a enviar uno. A ver, ojo de águila. Vamos a enviar este. Vamos a conseguir más dinero. A ver, tenemos armas. Vamos a... En 3 turnos, 3.390. 6 turnos, 5.000. Yo creo que no me merece la pena. 8 turnos, es que es mucho para... 7 turnos, 13 turnos. A 3 turnos, venga, vamos a pillar este dinerito. Vamos a enviarlo ahí. Ahí está. Venga. Pues pasamos. Bueno, el edificio es este. Bueno, ahora sí estamos aquí cerca. A ver cuánto me vale. 300, venga. Vamos a repararlo. Venga, que ya estoy deseando irme a por la espada, tío. Vamos a reorganizar el ejército de Astragoth. Le vamos a meter ahí la harchas cachonda. Y le voy a dejar los arqueros a... Que me gustan mucho, por cierto, los arqueros de Hogland están muy buenos. Son amigos de los niños. A ver, ¿este quién es? Ah, mira, chavalito. ¿Ha sido arreglarlo y el mamón? Romperlo, lo sabía, tío. Venga, da igual, vamos a pillarlo ahora. Quédatelo, a ver si te atreves. Vale, añadir un caribis. Hombre, cómo que no, por 100 de carga. Venga, añado un caribis cachondo. Herrero, producción de armamento más 8 provincia local. Un 8%, hostia. Deberíamos de tener un tipo de héroe en alguna provincia de producción como es esta.
en donde producimos arma tutti pleni. Aquí producimos un montón de arma. Hostia, ¿dónde se ve a todo esto la cantidad de producción de armas de un sitio? Fíjate, el mantenimiento de la Forja de Infierno son 686 de armas, necesitamos hacer más. Hostia, no, me gustaría ver. ¿Hay alguna manera de ver eso? Provincias. Paso del Este. ¿No hay alguna manera de ver la producción de armas de un sitio? La verdad es que no me lo he planteado. Es que este seguidor podríamos ponerlo seguidor herrero único. Ah, bueno, en un momento dado podemos dejar a este aquí en medio. A ver. Vamos a dejar a este maguito. A ver si le podemos dar a este. El herrero. Vale. Y vamos a dejar este ejército ahí de guardia. Y mira, le podemos dar esas bonificaciones. Objetos mágicos, armadura. Mira, armadura de la fortuna, chaval. Bueno, a ver, ¿y este qué tiene? Ya, armadura de la mierda. El yelmo, el dragón ese, no me mola nada. Le voy a dar en todo caso el escudo encantado, me gusta mucho más. Y al otro compi le voy a dar la armadura de la fortuna. Vale, habilidad. Evasión cachonda, bien. Y lo que sí voy a hacer es, mira, empezar ya. Talismán de obsidiana. De todos los. Venga, esto también lo podemos fusionar. Poción de curación. Bueno, vamos a terminar de hacer nuestras archas cachonda. Y vamos aquí al ataque. ¿Dónde se ha metido? Aquí. Vale. Venga, lo primero que vamos a hacer es cargarnos a este. Bueno, esto lo haremos en automático esta, pero en esta sí lo voy a hacer manual. ¿Cuánto llega ahí? Venga, esto fuera. Fuera del todo. ¡Wingri! Vale, esto. Hemos perdido 13, nada más. 285, 46, un 5% y nos quedamos nuevos. Venga, sí. Me interesa estar bien ahora. Pendón de hueso. Hostia. Eso mola. Por lo pronto. Así que vamos a quitarnos. Bueno, no, tenemos el pendón de hueso. Vale. Y la lástima que no llego aquí, ¿no? Ah, esto ya lo puedo arreglar de nuevo. 1200, pero será mamonazo. Mina. Tenemos aquí producción de recursos. ¡Hostia, espérate! Bueno, sí. Vamos aquí a eliminar. Vamos aquí a eliminar. A ver, al final me voy a decidir por esto. Podremos también quitar lo del enclave de fuego. Pero es que nos da corrupción y además y todo el rollo. No, vamos a quitar esto. Siento. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer ya. ¿Cuánta pasta nos dan por ello? A ver, ¿cuánta pasta nos dan? 4.500, hostia. Ah, 3.900, vale. Pues con eso construimos ese edificio. Vale, vámonos entonces aquí. Aquí tenemos a nuestro amigo Archaon, nuestro archienemigo. Vale, la fortaleza pulsante. La fortaleza pulsante me gustaría hacer también.
Un templo de Hasud. Necesito 4750. Vale. Hostia, me falta aquí alguien. Zetathrom. Venga, vamos a saltarlo. Vale, venga, vamos a hacer un arriete. Daños por armas perforantes. Mira, este además. Vale, se ponga cachondo. Bueno, tenemos ahí un pedazo de ejército en la hostia. Vamos a ver cómo podemos derrotarlo, venga. Punto de habilidad para... Hombre, bien. Vamos a capacidad del cargamento, que podamos cargar más para la siguiente. Mejora construcción, no, me voy a dejar el dinerito para lo siguiente que quiero hacer. Necesito ahorrar un poco de esto. Y estamos investigando. Ah, vale, la guerra total. Número de forja activa. Y ya creo ya que deberíamos de terminar toda la parte militar. Me queda poco. Esto, ingreso proveniente de asalto. Bueno, control. Esta parte me da igual no tenerlo ahora mismo. Pero prácticamente tendríamos toda la parte militar hecha. Yo creo que es esencial. Vamos. Hostia, es verdad, le tenemos al castellano. ¿Qué ha pasado ahí su maricena? Vamos. Me falta el castellano. Venga. ¿Y este? ¿De dónde ha salido ahora el pollo este de aquí? Vale, del Valle de los Titanes, joder. Tío, esto es lo malo. Que viene un montón de gente. Venga, paso él. No voy a perder el tiempo ahí. Que quiero hacer más cosas y así. Qué mamonazos, tío. Me faltaba. Me interesaría haberlo asediado. Aquí no me interesa mucho todo lo que viene. Que tengo casi todo esclavos, tío. Venga, retirada. Victoria pírrica. Ahora sí. Ahora sí. Venga, te pillo ahí. Dinerito. Ahora sí, y ahora sí voy a asaltar la ciudad. Vale, bueno, vamos a ver, vamos a llevar a... este aquí, pero... Hostia, ¿dónde se ha metido el ogro? ¿Dónde se ha metido? Está por ahí. Bueno, pues vamos a tomar esto de momento. Joder, no me dejan hacer nada. A ver, ¿esto aquí lo podría llevar? Este tío. Este ya de por sí tiene ataque mágico. No, pues lo va a tener. ¡Hala! Mira que bien. Vale. Voy a tener que ir haciendo al otro ejército lo del ataque relámpago para evitar así cuando se junten mucho. Venga, tomamos como... Hostia, es verdad. Ocupar como torre. No, como torre no. Puesto avanzado. Bien. Skardolfrin, cada poco amigos, ha conseguido punto de golpe. Por haber muerto bastante, desde luego. Nido de águilas, Karabrak. Aquí tenemos diamante.
Bastante guapo. Voy a subir esto, 3000. Pero antes de subir aquí, espérate. Yo aquí con la economía tienes que tenerlo más cuidado. Vamos a subir esto. Ya. Lugar emblemático. Esto de aquí, ahora sí. Y aquí que me queda uno para cada día. Vamos ahora. ¿Cuánto tengo? 3804. Hay que hacerlo sí o sí. ¿Cuánto me cuesta la minilla? 1350. Vale, el castellano cachondo, ¿dónde está? Grimas Matakurum. Venga, que tengo más movilidad con él, además, venga. Vamos. Vale, porque aquí vamos a darle potencia a las dos unidades que voy a llevar. De juramentado, ataque cuerpo a cuerpo. Tropas organizadas. Ahí está. Vale, ¿y el tío dónde se ha ido? Ah, se ha ido aquí. ¿Y el otro asentamiento que me han quitado, cuál es? Aquí abajo. Aquí abajo. Se supone que de la rata es todo esto. Uf, es que paso de meterme ahí, tío. Es que incluso me gustaría hacer una paz con ellos para dejarme tranquila esa zona, irme de ahí. A ver, ¿dónde está esta ratilla? Es 16, Uf, es que una guerra con estos es una mierda. Cambio de... La mosca de titán, ¿dónde está? Pico sereno. ¿Y el pico de los yetis cuál es? Vale, pero por pico sereno sí. Mira, tratado de paz a cambio de este. Y que ellos se peleen entre ellos. Esa está muy cerca de esta zona. Y el pico de los yetis... Oye, a cambio de esto estaría bien. Y aparte, si me dan dinero... ¡Ay, 9000! Venga, le traigo un tratado de paz. Dinero y le doy un sitio. Venga, vamos a quitarnos a este molesto de aquí. Que yo lo que quiero es irme de aquí. No quiero... Venga. Vale, quédatelo. Quédatelo, me da igual. Rápido. I am not. I'm listening. Damnation. Nosotros negociamos, que para eso somos comerciantes. Después ya haremos lo que tengamos que hacer. Vale, hemos hecho esto. Me hace falta 3805. Esto lo voy a hacer. Vamos aquí a controlar un poco el tema. Vamos a más materias primas. 6000, tío. Vale, aquí podríamos sacar... Ah, bueno, no. Voy a esperar para hacer esto de aquí. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, la armadura que la he perdido. ¿Por qué? A ver. Vamos a ir a empezar a reemplazar, creo yo.
Esto viene siempre muy bien. Vamos a reemplazar primero. Y espérate, ¿por qué me he quedado sin armadura? Armadura de plata no quiero para nada. Un poco. Esto tampoco, venga, a ver si... Ahora, esta sí, esta sí. ¡Toya! Armadura de Skirland negra, esto sí me gusta. Vale. A ver, si no ha quedado todo hecho polvo. Hostia, Archaon. ¿Y aquí cómo se ha quedado la guarnición? Joder, mucha gente. No lo pillo. Yo voy a saltarla. Voy a saltarla. Venga, a ver si hacemos aquí algo extraño. Venga. Porque el problema es Archaon, que está medio nuevo, tío. Y es muy peligroso. Me puede romper todo lo que me queda. Si me quedara con esto... A ver si con mi artillería soy capaz de eliminarlo. Joder, qué poca magia. Vale, tenemos que llegar aquí. Vamos a concentrar ahí a toda la gente. A ver, vamos a coger a este. El carromato con su mortero, bien. Y tiene munición, yo no sé por qué. Me ponía que solo tenía uno. Vale, tres, cuatro, cinco. Bueno, esto es el cañón, mejor dicho. Venga, vamos a ver si con esto vamos a romperle la puerta. A ver hasta dónde llega. Uf. Vamos a dejar a estos por aquí para que se coman un poco los disparos. Por aquí. Y venga, vamos a llevarnos lejos a esta gente. Eso es. Vamos a llevarnos a esta gente lejos. Es más. Venga, tenemos poca gente. Hay que optimizar aquí todo. Esto por aquí. Vale, vamos a ver, vamos a intentar romper la puerta. Y en todo caso los muros también, para que no entren por ahí. Venga, disparar ahí ya. Venga. Vamos allá.
¿Vale? Rompemos la puerta. Rompemos el muro. Venga, vamos a romper el muro. ¡Hostia! Que me están dando. Baile de San Vito, baile de San Vito. Venga, hemos sacrificado aquí al pobre este. Lo bueno es que tenemos un montón de munición aquí. Chaval. Venga, vamos a desgastarlo con toda nuestra artillería. Que para eso somos enanos cachondos, hostia. Venga, a por esta. Toma ya, que le estamos pegando además zamburbiazo. Venga. Mira. Este, vamos a dispararle aquí. Mierda, que me está dando a mí y no me doy cuenta. A ver, baile de San Vito, baile de San Vito. A ver este ángulo. Uf, bastante ángulo, Necesito por aquí, vente por aquí vosotros. Venga. Y yo vente por aquí también. Hemos roto esta torre. Bueno, oye, vamos a romper esta que es bastante molesta. Tiene un ángulo bastante pronunciado. Y me están dando, joder. Mamonazo. Vale, mira. No hemos cepillado esta unidad, El cachalote. A ver, cachalote este. Cárgate a esta gente de aquí. Venga, lo bueno es que nos vamos a cargar a todos así. Tenemos mucha munición, tío. Venga, esta va a caer, esta torre. Y vamos a cargarnos esta también. Y ya nos quitamos de problema. Y ya los podemos bombardear ahí a placer. Artillería. Vamos a bombardear aquí. Eso sí, el castillo se va a quedar hecho una mierda para cuando Archaon venga. Venga, bien. Vale, venga, el grupo 6 bombardeando ahora esta zona. A estos de aquí. Mira, cañonazo. Venga, a estos. Oh, vaya, chaval. Mira aquí. Uy, ha fallado y aún así. Tenemos mucha munición, Venga, a ver si ahora le da. Ahora sí. Ahora sí. Fuego discreción. Guau, chaval. Uy, qué pena. Ya. Mortero, aquí. Para eso tenemos artillería. Hay que aprovechar que tenemos poca gente. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Venga, viento de la magia y poca, tío. Qué buena, qué cantidad de munición tenemos.
una pesadilla. Vale, vamos a aprovechar esto. Creo que lo está desperdiciando. Aquí. ¿Lo ve? Ese está fallando más que un demonio. A ver, la artillería está. Podemos darle ahí. Hostia, aquí, a esto. Aquí. Guerrero del caos con alabarda. A ver si llega. Bueno, chaval. Vale, el grupo 6 a este. Mira, hasta hemos roto un trozo de muralla, tío. Lo que sí podríamos hacer ya es juntar a todos estos, a ver. Por aquí, por si acaso. El trenecito, a ver, ¿hasta dónde va a llegar? No. Vente por acá, que hay aquí gente. Vete por aquí, que vamos a pegar ahí una. Venga, grupo 4 avanzando. Vale, el grupo 6, y vamos a por este. El trenecito, ¿dónde está? Vamos a pegar una descarga ahí. A ver. ¡Oh, pasado! Mejor el trenecito podría disparar aquí mejor, hará más daño. Venga, el grupo 6 a este ahora. Me ha fallado, no fallé, genecito. No, ahí, no fallé. Este no hundirá. Ahí arriba. Venga, el grupo 6 aquí. Están teniendo refuerzos, vamos. Ya, qué guay, cuánta munición. A esa sí le ha dado de lleno, toma ya. Hola, me ha sido casca. Venga, me queda otra munición. Ya no. No sé dónde la ha tirado, tío. Mierda. Ya se lo carga de todo, ¿eh? La radiactividad ahí. Trenecito, quédate por aquí. Vale, no tenemos la opción de reforjar a este, ¿no? Vale, venga, grupo 6, terminemos ya con esta gente. ¿En serio? ¿No disparamos o qué más? ¿No pueden disparar? ¿Por qué? Venga. Vamos a llevar, mira, vamos a llevar el grupo 5 aquí preparado. Y vamos a llevar nuestros escopeteros cachondos. A ver si podemos darle caña ahí a los trolls. Venga.
Vamos ya, ahora ya nos lo cargamos del todo. 5, no disparéis. Grupo 3, venga, disparar ahí. Vale, grupo 6, disparando a esta gente que está más nueva. No sé si podré disparar desde ahí, no llego. Empezar a disparar ya ahí, a ver. Joder. Mierda, mientras que vienen o no. Esto es lo malo, tío, que tardan mucho en desplegarse. Que tardan mucho en desplegarse esta gente aquí. Vamos. Venga, hombre. Eso es. Eso es, venga. El grupo 6, que siga disparando, tío. No llega aquí. ¿Por qué no llega aquí? No entiendo. Ahí sí. Vale, pues ahí, tío. Salta los colindrones. No, tío. Vale, el grupo 5. ¿Podríamos subirnos aquí? No, pero nos podríamos poner aquí. Venga, bien. Más que nada para no perder lo poco que tenemos, porque ahora Archaon me imagino que contraatacará, así que hay que tener lo máximo posible. Este, por si acaso, me voy a venir aquí, por si acaso no le dan tiempo a mis disparadores. Grupo 6, hostia, qué cantidad de munición tiene esta gente, es que tiene para un rato, ¿eh? Vamos aquí. Vale, ¿qué podemos dar? Que tengo poco. No es por nada, pero esto, a ver, poneros aquí. Necesito que hagáis algo más. Venga, que viene. Voy a tirarle a esta gente una lluvia dorada por aquí. Unos perrillos. Venga, bien. Oye, ya os toca disparar, ¿no? Bueno, tú dispara aquí. Venga. Tío, pero ¿por qué no disparan? No lo entiendo, joder. Mierda. Yo esto sí que me cabrea. Venga, es que esto tarda más en menearse, colega. Ala, y encima.
Uf. Vale. Venga, avanzando. Ya podemos ir avanzando, venga. Venga, el trenecito que vaya aquí. Y esto que se ponga por aquí, vamos. Venga, vamos a ampliar a este. Para que venga también corriendo. Venga, empezar a disparar allí a la peña, a ver. Y mira, grupo 6. A esto. La mierda del terreno, tío, que no disparan cuando debe. Verás tú. Verás tú, tío. ¿Queréis disparar, joder? Vamos. Joder, lo que tardan en ponerse a disparar. Se lo piensan, ¿eh? Venga, bien. Quitado eso de en medio. Mi Hobgoblin cachondo, ¿dónde está? Venga, vamos para allá. ¿Y mi trenecito? ¿Pero dónde te has venido? ¡Hostia! Venga, grupo 3, a por esta peña. Dispara a estos que quedan por ahí. A ver, joder, pero ¿por qué no? ¿Por qué hacen esto? Trenecito, ven, vente para acá, vente para acá. Venga, vamos a llevar de escolta a esta gente aquí. Venga, vamos aquí, venga. Vamos directamente a este polla. Allí. Atención, que viene gente. Venga, quedaros aquí. Vosotros quedaros así. Vete tú para acá. Lluvia dorada. Vamos. Tiene un paladín del caos este, ¿eh? Vamos a por él, a ver. Veniros aquí. Mierda, el trenecito este lo va a palmar, ya lo verás. ¡Oh! Que le queda muy poco. Vete, vete, vete. Mierda, me lo va a matar. Bueno, joder. Venga, vamos a tirar cosillas por aquí. ¿Rápido? Hombre, bien, mi artillería estaba ahí atenta. Joder, vamos. Venga, grupo 5 por este. Venga, venga, deja. A ver, grupo 3, grupo 5, a esto. Venga, me voy a meter esto. Me voy a meter esto yo mismo con mi mecanismo. Ahí, y pégale. Ahí
Vale. Venga, mátalo. Venga, ya está listo. Grupo 3, el grupo 5, perdón, venir aquí rápido. Joder. Venga, métele ahí. Vamos a un alien taco, a ver. Venga, a disparar. Grupo 5. Hostia, este tío, a ver, me voy a poner. Venga, que me lo tengo que cargar de una vez. Vale, venga, fuera de combate. Vamos a por esto. Tío, el terreno este no me deja moverme bien. Venga. Puedo tirarle algo. Es que no hay ni viento de la magia ni nada de nada. Atención, grupo 5. Ahí. Hostia, la mierda de torre esta ahora. Que me dan, que tienen. Venga. Hostia, estos se han quedado sin nada ya. Vale. Venga, vamos a disparar aquí. Vámonos, hostia, ahora lo que me faltaba la puta torre, tío. Venga. Vamos, vamos, necesito meterme allí. Voy a quedar sin tropa. Venga, avanzar, tío. ¡Qué manía! Venga, por esto, rápido, antes de que... Venga, alguien taco a este. Venga, grupo 5. Joder, tío, vamos, desplegaos. Venga, bien. Y esto es que siempre se agrupan, no lo entiendo. Venga, me voy a perder a estos enanillos, cachondo, ¿eh? Venga. ¿Seguimos? Venga, ya causa miedo. Menos mal, colega, porque... Mira, además, vete de aquí, corre, que la torre va a seguir jodiéndome. Venga, ¡joder! Poca gente, jodido. Y hemos perdido un enanillo, cachondo, mierda. ¿Y el trenecito? Vamos a pillar esto. Vale, lo malo, hemos perdido este. Pero vamos a ocupar la torre a nivel 4. Bien. Nos recuperamos aquí, reclutamos aunque sea esto.
Por lo menos para hacer cara. Y aquí vamos a reponernos de las bajas más rápido. Estos no han llegado a ese nivel. Venga, experto en logística. ¡Demnen, macas! Vale. Este ya. Pude venir aquí, es lo malo. La ciudadela aullante. A ver qué tenemos aquí de edificio especial. No hay nada, ¿no? No es por nada, pero podremos hacer uno de estos ya y sacar aquí ya centauro de estos cachondos que se van a enterar. Y una de arma. Estaba ahorrando para lo otro, espérate. Todavía no. Hay que esperar. Bueno, lo importante es quitarle. A ver, al chabón ya le hemos quitado este asentamiento. Tenemos que intentar que no coja ninguno. Y ya le quitamos esto. Venga, joder. Mira, le queda este. Vamos a derrotar a este que queda aquí. Y en principio ya con la rata hemos hecho unas paces diversas. La fortaleza pulsante, vale. Aquí lo que quiero hacer es el templo de Hasut, pero necesito 4750. Siguiente. Venga, vamos a ver qué se da. No nos dejan hacer nuestros esclavos nuestras cosillas, hostia. Joder, tío, este dándome por culo. Venga, no perder tiempo. Ha pasado varios turnos reclutando Scatolfring, bien. Vale, la fortaleza pulsante ya le puedo dar. Que todavía no, el templo de Hasut. ¿Qué me queda? Hostia, me queda muy poco, joder. Vale, ¿dónde se ha metido el...? ¿Me puedo hacer? Guardia infernal. Dos turnos, cuatro. Me puedo hacer otro trabuco. Estos son cuatro turnos, tío. Es que son cuatro turnos. Me podría hacer una guardia infernal. Y a continuación, otro de estos tres. ¿1200? Vale. Más o menos. Me hubiese gustado tener un mortero ahora mismo, pero bueno. Ahora lo malo que mientras Chon se va a ir por ahí de rosita, joder. Venga, vamos a ver. Tenemos este ya operativo. Y lo que voy a hacer es irme de aquí para intercambiar ahora con... ¿Este quién es?
A ver, castellano, tío, vamos a meter de que este incrementa la movilidad. Se nota. Venga, castellano. A ver, ¿qué tenemos para darte? Una armadura de plata, aunque sea bueno. Salvo. Auxiliar, no es nada. ¿Habilidad? Bueno, vamos a hacerle aquí un francotirador del bueno. Alcance más 5. Nos queda ataque activa. Hay que activar esto. Sí. Me interesa. Bueno, ahora ya llegamos o no. No, me vengo hacia acá, tío. Necesito pillar esto. Vale, investigación, venga, vámonos a monstruo poderoso. A ver la forja, ¿cómo está? No podemos darle más. Pero no me interesa. Mira, tenemos una buena producción. Y me hace falta uno nada más para hacer el templo de Jasú. Tú, es que no tengo. Venga, vamos a pasar. ¿Punto de habilidad sin asignar? ¿Para quién? Ah, para nuestro maquinista. Mira. Todo lo que sea para el convoy. Mejor de coste. Hemos dicho que tenemos que esperar a hacer el templo Jasú, la fortaleza pulsante. Así que vamos. Isaac Rondal. Satán el negro. A ver. El pobre está ahí un poco agobiado, Unirme a la guerra contra toda esta peña. La verdad es que si le ayudase. Si le ayudase, desde luego, podría dejar a este enano fuerte aquí. Vale, de momento yo creo que podría ayudarle. Venga, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Derrota decisiva. Joder, mierda, estos, tío. Venga, vamos a intentar hacer algo. Y no consigo pillarlo. Ahí está. Dale que te pego ahí. Maldito ogro. Tío, pasa que tienen muchos leones, tío. Habla a casas.
Venga, vamos a meterlo ahí en medio para que se motive. ¡Escudo de carne! Vale, venga, vamos a coger a esta gente. Vamos a poner de momento delante, para que nos dé tiempo a irnos. Venga. Oh, oh. Me parece que... No lo voy a coger el grupo 3. Voy a ponerlo aquí aparte. ¡Rápido! A ver si puedo hacer el máximo desgaste, lo que pretendo. No voy a ganar esto ni de coña. Los leones, que vienen los leones. ¡Vamos! Venga, a ver si estos que son lentillos al menos. No, no, quédate, quédate ahí quieto. Venga, empezar a disparar. Bien, bien, bien. Al menos estos caen bien. ¡Vamos! ¡Otra carga! ¡Rápido! Joder, ponerlo a cargar. Sí, señor, ¡vamos! ¡Wow! Y a corta distancia han hecho virguería. ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a intentar. Joder, se me han metido. ¡Eh, mamones! La han hecho muy bien, se han metido en medio. ¡Venga, vámonos! ¡Joder! ¡Uf! ¡Que viene por aquí! ¡Joder, tío! Venga, el grupo 3 intentando. ¡Vamos a por ello! ¡Somos orcos cachondos! ¿Y este tío dónde estará? Ah, me lo están persiguiendo. ¡Joder, lo que hay ahí! No, me rodean ahí con tanto león, tanto mierda. No has hecho su daño, ¿eh? Que estoy demasiado rodeado por leones ahí. Tirando ahí sus flechillas, sus cosillas. Este se ha recuperado. Bien, vamos, vamos, vamos. Para disparar ahí, rápido. Corre, corre. Ah, mierda. Bueno,
Joder, ¿cuántos leones? 7 leones. Los discípulos de Hashut han palmado. A ver si eliminamos ya este. Es que se me va. No lo puedo pillar. Asentamiento, vale. Paso de los Yeti. Venga, ya tenemos, ya podemos hacer esto. 5000 y pico aquí. Y ahora se va otra vez, tío. Y no hay manera de pillarlo, joder. ¿Qué? Me va dejando eso, me va taponando. Venga, este. Eso es que sea rápido como el acero. Bueno, el pico de los Yeti no me interesa arreglarlo porque lo tiene ahí roto. Venga. A ver si lo puedo matar ya de una vez. Este que se quede aquí. Y este. Venga, ya le queda poco. Y vamos a hacer aquí el templo de Hashut, que es lo que yo quiero hacer. Ahí está. Un templo y sus cosillas. Vamos a darle más protección. Vale, y este a ver si puede ir ahora a por... ¿Dónde se habrá metido, macho? Controlo, dinerito fresco. Dinerito fresco de momento. Mira, el control tengo también. Vamos. El árbol de los ahorcados, Zambayim. No tengo dinero para eso. Vamos a dejar esto bien puesto, el árbol de los ahorcados. Hostia, que puedo hacer una... A ver. Me ha dicho que puedo hacer un de este. Aquí ya ha quitado. Esto ya no tiene sentido. Vamos a control. Vale, aquí. La provincia está. Control. A ver si hay un pacto rápido. Aziz, las legiones estáticas y cachondas, vale. I know your wants. I knew. Specimens. Your will? Damnation. Vale. Venga, vamos a salvarle el culo a Zatán el Negro. Capatán veterano. Hostia, esto me interesa. A este. Al que está aquí, la guarnición. Capitán veterano, ahí está. Grimas de barrar tú. Pues yo quiero darle esto, esta jarchilla. Doctor Caray. Hostia, pedazo de bicho, tío. A ver si no se me escapa más este ya, estoy harto de él.
Yo no sé a dónde va a ir. Usaba se pugi ondrin hashats uves. Charwanungi Juanrak. Archaon. Quería pillarlo, no sé dónde está. No. Que me la juego, míralo, ahí está. Míralo, ahí está. ¿En dónde es esto, tío? ¿Y esta mierda? Que no me dice dónde es y no veo. Monolito ardiente. Pesado esto, joder. Te vas a enterar ahora. Porque no puedes seguir avanzando. Ya te voy a pillar. Por fin. Por fin te voy a destruir. Mira, una facción destruida, bien. A ver. Dios, te archón de lo... Vamos corriendo por él. A ver si lo pudiese pillar. En cuanto aquí, vamos ya a eliminar a este tío. Y ahora sí lo pillo. Te vas a cagar, chaval. A ver cómo es el mapa. Venga, vamos a echarlo. Tengo ganas de matar a eso, ogro. Vale, comenzamos el despliegue. A ver, Astragoth. Este con su hula hula, estos dos. Grupo 2 de ataque. Este aquí junto con su castellano. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Esto los voy a dejar así para que peguen sus buenos zamburdiazos. Vamos a dejar a toda esta gente aquí. Vamos a dejar uno a cada flanco. Este no es la función de este, pero así evitamos los lobillos. Vale, venga, vamos a poner a este en un despliegue por ahí detrás. ¿Y a dónde lo puedo desplegar que no me vea? Si me ven ahí. No, mira, lo voy a desplegar aquí detrás. Vale, ahora. Esta línea me va a ser mortal. ¿A dónde tenemos el 4? Hasta donde llega, hasta ahí. Vale, mi castellano cachondo. Y vamos a dejar a estos que
se queden aquí para cargar después contra ellos. Y dejamos al Astragorcillo por ahí. Para que tire sus cosillas. Venga, vamos. Artillería, tenemos rango. Todavía no. Mira, mira. Mira, 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 mira. Que allí podría tirarle a esta gente. Pero para eso necesito llegar aquí. Rápido, vamos. Una maldición. A ver si llego. Maldición. Ahora daño por fuego y ahora el vórtice cachondo, vamos. Venga. Ahí está. Venga, vamos. Venga, nos quedamos ahí mismo. Vamos allá, chaval. Venga, me meto. Empezamos a castigar. Venga, a ver, esta gente cuando se pongan a tiro se van a enterar. Venga, vamos a ponerme... Hostia, ¿qué me ha pasado? Venga, vamos a meterle un suavecito a esta peña aquí. A ver, ¿dónde me interesaría? Me está bajando eso demasiado. ¡Qué manía! Cada vez que eso se le quita. ¡Hula hul! ¡Atención! ¡Que me vienen por este flanco! Grupo 2. Mira, 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 mira. Vale, a ver qué me queda eso para hacer ahí esto. Venga. Por esta gente, rápido. Oye, ¿en serio? ¿Estamos disparando o qué estáis haciendo? Vamos. Venga, vamos a tirar. Joder, todavía no tengo. Mierda, magia. Vamos por aquí detrás. Hostia, que me ha huido uno o me ha palmado uno. No lo tengo muy claro. Atención. Venga, te vas a enterar. Voy a quemar ahí todo.
conmigo. ¡Ahí está! ¡Quemaos por el fuego de Hasut! ¡Es inmune! Esta peña, a ver. Joder, que estamos aquí siendo asediados. Mira, este como aguanta, ¿eh? Este flanco está cubierto. Vámonos aquí, venga. ¡Hostia, mierda! No, que es que ha sido la artillería la que me ha cargado, los míos, joder. Me ha dejado a 8 ese. Ah, tío, maldita artillería. No le están jugando, le deja su bola. Te vas a enterar. Hostia, mi artillería ha sido lo que me ha matado este. Ya decía yo, digo, ¿cómo coño me la han matado? ¿El trabuquero? Mira, estos ni se han enterado, Venga, ya está. Hostia. ¿Ahora ha muerto, tío? Esta unidad es la hostia. Bueno, no me ha muerto de milagro. Está avanzado. No me interesa el motor, ¿eh? ¡Ah, la fracción destruida! Ya está bien, tío. Hostia. Venga, vamos a hacerle su hula hul. Vale. Bien, 3000. No está claro qué quiere hacer esto. Venga, vamos a ayudar a este, ¿o qué? Ya nos quedaría pillar a mierda. Punto de habilidad para nuestro bot. Y le voy a dar a ver. Para esto, tío. Esta bonificación para mi bicho. Increíble, que sí. Y para el castellano cachondo, los núcleos fundidos. Ahí está. Hostia, incremento en movilidad. Espérate, antes de eso. Incremento de movilidad primero. Y nos interesa movernos, tío. Ahora te falta. Aquí vamos a... control. 1990, no, vamos a ahorrar un poquito. Oye, ¿y los carricoches, tío? No tengo ningún convoy. A ver, necesito convoy. Regresando a la capital, 3 turnos, 1 turno, todavía no podemos. Podemos hacer otro. Y a dominio de los Kadai, dominio de los centauros. Podemos tener. Ah, no, activo 2. Pero bueno, mientras que llega 1. No, hasta no tengamos 3. Ambayim. Materias primas y dinero. O armas. Dinero a este nivel. 750. Ah, no, espera. Sí, aquí esto no tiene sentido. Ahí. Pues armas. Por dinero. Bueno, pues dejamos este episodio así. Mañana continuamos con el... la, a ver si conseguimos pillar al chabón, macho. A ver si no lo aniquilamos de aquí.
para ya pegar el salto y quitarle los asentamientos que tiene en esta zona. Y con Astragoth, que joder, no me dejan hacer lo que quiero hacer, que es irme a por la espada, que no sé dónde está ya. A ver si la localizo. Hostia, pues de momento no está. Que como pierdas la ocasión de ir por la espada, después tienes un problema. No se ve, de momento. A lo mejor está otra en el templo. Bueno, pues aprovechamos que no está para ayudar a... a este pollo. Y quedarnos con este territorio, dárselo o lo que sea. Desierto rojo. Sí, porque aquí están las puertas Katai. Sí, vamos a eliminar a esta peña ya de una vez. Y dejamos esto más o menos seguro. Mira, todo, tenemos un montón de territorio. Vale. Pues lo dejamos así. Y mañana, el siguiente episodio, continuamos el avance implacable ya. Y ahora ya también tenemos este ejército que debe de marchar. Espérate. Antes de eso, vamos a llevarlo aquí rápido. Porque lo que me interesa es que este se refuerce. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Voy a ir al encuentro de él y le vamos a intercambiar. Le voy a dar todo mi arquero y yo me voy a quedar con las jarchas, que eso es cosa fina. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Viva los nanos cachondos!